¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué elementos son los que nos diferencian entre la hipermotar y la hiperestrada? Vale, pues por ejemplo, esta cupulita, esta cupulita que nos va a quitar el aire y que, bueno, tampoco es que nos vaya a quitar demasiado el aire y nos vaya a poner, nos vaya a proteger hasta la cabeza. No, esto te quita el aire del pecho, te evita los gripazos y poco más. Y si a esto le sumamos los guardamanos, ya hace aquí una especie de parapeto que, oye, hace su trabajo y funciona. Si a eso le sumamos que el manillar, que está sobre elevado, que tiene unas pequeñas elevaciones, unos pequeños tetones para que esté más arriba de sus hermanas las hipermotar, y con toda la palanca que tiene, puedes hacer lo que quieras con ella. Otra cosa interesante que lleva la hiperestrada y que es lo que nos va a permitir viajar como auténticos leones: las maletas. Vamos a ver, las maletas son de 50 litros, ¿vale? Son maletas semirrígidas, no son maletas duras, son semirrígidas y tienen un detalle. Por ejemplo, la cremallera. ¿Eh? Se abre con cremallera. ¿Esto qué quiere decir? Que no tiene cerradura, porque sabéis, se cierra con la cremallera, pero esto nos obliga a comprarle unos bonitos candados, porque ya me contarás si dejas esto aparcado en algún lado. Vamos, no te digo nada, la facilidad con la que te meten la mano aquí. Así que unos bonitos candaditos para que no te roben las cositas. Pero claro, estas maletas, con sus 50 litros cada una, tiene una bonita llave para quitarlas. Bien, recuperamos la llave del contacto y con la misma llave la metemos en esta cerradurita de aquí y con un toque artístico, tal que, ¡voilà!, aquí está la maleta. Bien, quitas la maleta y luego quitas la otra. Fijaros qué estampa tiene la moto. Es espectacular, es exactamente igual que sus hermanas, exactamente igual que la Hipermotar y la Hipermotar SP, pero es que encima, cuando le quitas a las maletas, no tienes un montón de hierros por aquí que se bajan y se caen y no sé qué. No, la línea es pura y está perfectamente definida la moto, no hay nada que la moleste. Bien, otra cosita que diferencia a la Hiperestrada de sus amigas: el asiento. Un asiento mullido, un asiento que te acoge, un asiento cómodo, un asiento para dos personas que más o menos va bien. Para dos personas, lo que pasa es que, fíjate, todo lo que tenemos aquí para nosotros y lo que tenemos para nuestra amiga, amigo, pariente, lo que queramos sentar aquí. Bueno, pero nuestro espacio, el de nuestro acompañante, y estas agarraderas que, aparte de servir para agarrar a que el pasajero no le perdamos y se pueda agarrar, sirven de estructura para sujetar las maletas. Con lo cual, pues ergonómicamente, físicamente y todo mente, esta es la nueva Hiperestrada. Please allow me to introduce myself.